Para nosotros, que
momento esplendor de esta ciudad de Cartagena fue en los años 80 cuando hubo un relevo generacional en la dirección del evento. Don Víctor Nieto le cedió la dirección a su hijo Víctor Enrique. En ese corto verano de la Turquía vinieron Barbé Schroeder, Bruno Gier, Néstor Almendros, Paul Schreiber, Daniel Schmidt, Benoit Jacob, Dominique Sanda, Bernardo Bertolucci y Rainer Werner Fassbinder. Este último, acompañado de parte de su equipo habitual, su asistente Harry Parr y el actor Peter Chatel. Los visitantes probaron todas las delicias locales y consumieron, hasta más no poder, todos los paraísos artificiales que se dan en estas pródigas tierras. La mayoría del tiempo Fassbinder se la pasó encerrado en su habitación, dictando entre líneas en una grabadora el guión de cocaína de Brick Pitigrini. Solo salió en dos oportunidades de su encierro caribeño, la mañana que se estrenó para la prensa su adaptación de Nabokov Esper y la noche de cierre en el club de pesca. Siempre se expresó en monosílabos sin dejar de fumar y beber con tres esquinas y sin cambiarse su habitual camisa negra y su chaqueta de cuero negro. En otra ocasión del festival, compartió honores con Cantinflas, con parte rural. Aunque ella era presidente del ordenado de jurado, nunca asistió a una sola proyección ni estuvo presente en la deliberación. El único momento en que lo vi fue detrás de bambalinas la noche de la premiación, cuando lo llamaron a escena, le dirigí la palabra por primera vez y le dije que siga vivir con el bolero, citando un diálogo del bolero de Raquel. El cómico me miró desconcertado y se rió. Puedo decir que hice reír al cómico Cantinflas. En 1981, el festival se inauguró con mi ópera prima Pura Sangre, que fue recibida muy mal por su contenido aberrante. Después de la proyección, pasando la noche en blanco, rumbeando en el hotel y siguiendo derecho a la rueda de prensa. La primera pregunta fue de un crítico, de cuyo nombre no quiero acordarme, quien con su lengua viperina explicó: ¿cómo hizo usted para gastarse tanta plata para hacer semejante porquería? Ese crítico ya no existe, pero la película sigue viva. Pura Sangre no se ha coagulado todavía. Se sigue exhibiendo y radiando, y para las nuevas generaciones de cinéfilos se ha vuelto hasta una película de culto. Con base en estas historias y otras más, en algún momento de mi vida pensé escribir Calibur Babylon, unas memorias escandalosas de sexo, drogas y cine del grupo de Cali, pero deseché la idea y en su defecto realicé mi última película, Todo Comenzó por el Fin, la verdadera historia de Calibur cortada por nosotros mismos, que tendrá su estreno nacional en esta edición del Fixi. Quisiera agradecerle con todo mi corazón y sus tres bypasses al Festival Internacional de Cine de Cartagena Fixi, a su hija Diana Bustamante y a todo su simpático equipo. Este homenaje en vida que me rinde. Tributo que por primera vez se le hace a un director colombiano y por primera vez a un documentalista colombiano. Dedicarle esta estatuilla a mis amigos, vivos y muertos, quienes han hecho posible que yo haya podido realizar 32 películas en estos 46 años de carrera sin traicionarme a mí mismo. Me gustaría que algunos de ellos que están aquí, que han trabajado conmigo, se pararan porque se regresaran.